Está Boca en el terreno de juego, también el Caracas venezolano. En este momento aparecen los equipos con el cartel que dice rumbo a la gloria eterna. Presentamos en la fiesta del fútbol, Boca Caracas, capítulo 1. Comienza el partido. La vienen peinando, va a pelearla de aquel lado y la termina ganando Tevez, el árbitro dice pierna en alto de Carlito. Carlito le dice que esto no es pierna en alto, pierna en alto en el fuerte Apache. Esto no es nada, papá. El árbitro dice sí, foul. Tiro libre, quedó tirado el venezolano cuando Carlitos iba. Adivino parecía, ¿no? Yo coincido con Tevez, discúlpame. Iba a dividir, ¿no? Pero no hubo nada, ¿eh? Iba a dividir, tenés razón, Pozo. Olor a pata, ¿no? Me duele decir esto. Olor a pata. Una vez. Le pasó el batín cerca de la nariz. ¿No? Le cobró olor a pata, ¿no? Sí, es cierto. Una vez coincido con Pozo, no me gusta coincidir mucho con Pozo, ¿eh? Pelota que va al fondo. Y la va a reventar a medias, la sacó mal Boca en el fondo, Lisandro se equivocó. Y la pelota va al área, se metió el venezolano, gran jugada, centro atrás, pide en mano, penal. Penal para Caracas. Penal para Caracas, dijo el pito, no dudó un minuto. Penal para Caracas en 12 minutos. Mala salida de Boca en el fondo. El centro atrás y le pegó en la mano a Buffarini, dijo el pito, dupla. Un penalcito. Un penalcito. Sin VAR, hay que darle la derecha al árbitro. Sí, sí, está correcto. Penal para Caracas, ¿quién? Le roza el brazo, eso está claro. Sí. Le roza el brazo. Ahora son todos amantes del VAR, ¿viste? Sí, sí. No, ante la duda, ¿viste? Yo te dije 10 veces que no me gusta el VAR. ¿En qué idioma querés que te lo diga? Bueno, disculpa. No me gusta el VAR. Hernández y Andrada. ¡Hernández! ¡Andrada! ¡Andrada con las dos manos! ¡Andrada! Justicia por mano propia, hizo el arquero Andrada. Se la quedó el arquero de Boca, el buen arquero de Boca. 15 minutos del primer tiempo, pasó el momento de... ¡Uy, la bocha que metía Andrada! ¿Qué pasó? Mirá, el árbitro cobró falta. ¿Qué cobró el pito? La bocha que metía Andrada, lo dejaba solo. Falta contra Andrada, cobró. Cobró el foul contra Andrada, yo no te lo puedo creer, ¿eh? Sí. El foul cobró el pito contra Andrada. Andrada metió una bocha. Esquina Rodríguez Peña, 152-56-1076. No te estoy entendiendo la seña, Pozo. Que para mí se adelantó. ¿Quieres salir a bailar? ¿Qué? No. Para mí se adelantó. No, está loco este pibe. Pelota de Boca, ataca, se mete en el área. ¡Remate! ¡Pegó en el caño! ¡Pegó en el caño, Carlitos! ¡Carlitos pegó en el caño! ¡Carlitos se metió con malas intenciones! Tevez, el mejor Tevez. Encaró contra tres. Le sacudió, Juan. Nada de andar pensándolo, Una enorme jugada de un jugador realmente maravilloso. Estaba mirando la repetición. Tiene una pierna adelantada. En la otra está pisando la raya con el taco del zapato. O sea que está correcto. No aplauden a Juan. No aplauden. Y sí. Lo acusan de loco a Pozo por pedir que se adelantó a Andrada. Está loco este pibe. Por favor, te pido. Pozo, en serio. ¿Sabes que no puedo coincidir con vos dos veces? No hay forma. Olvidate. No puedo coincidir con vos dos veces seguidas, pero hermano. Sin VAR, hay que darle la derecha al árbitro. Así es. Sí, no, es cierto eso, sí. Por eso, y vos estás pidiendo que se adelantó, te volviste loco. Ahora no puedo opinar, me levanto. No, pará, quedate, Pozo, te pido disculpas. Aparte hay algo para comer en el entretiempo. Ah, eso es cierto. Quédate. Pero... Corner de Cardona. ¡Izquierdo! ¡Gol! ¡Licha López! ¡Gol! ¡Licha! ¡Loca! Lisandro López, no era el Cali Izquierdos, era el otro gigante que tiene Boca en el fondo. Si hasta parecen gemelos cuando van arriba, Lisandro López, arriba el cabezazo tremendo, sacudiendo la red para que Boca gane, para poner justicia en el partido en 27, Licha. El Lisandro López que tiene Boca, este también hace goles, un cabezazo tremendo para que grite una bombonera vacía, para que el barrio de la Boca se sacuda, para que siga adelante el Ceneice en la Copa H. Yo también estoy, yo también quiero lo mío. Lisandro López, cabezazo y al gol, grita Boca, gana en la noche de Copa, noche de Boca, 1-0. Sale hacia el medio, dejando un hombre en el camino, lo van camiseteando, dejó a dos, ¿cómo pasó? ¿Con qué velocidad? Ya llama Buffarini y ya llegó Salvio, y mira cómo va Tevez, pelota para Carlitos, dejó correr para Soldano, Soldano se acomodó, tiró para que la tenga de frente a la pelota Cardona, pasó Fabra como un tren, centro, golazo de Boca, golazo de Carlos, golazo de Carlos, gol.
Tremenda jugada armó. Salvio arrancó en su cancha. Se apoyó en Tevez. La pelota pasó al medio. La jugaron para que entrara Cardona a clarificar la jugada. De él para Fabra. Fabra al medio y Tevez al gol. Un lujo de gol. Un gol para poner en los manuales. Para mostrar en las escuelas de fútbol. Boca, tiki, taca. La tocaron todos. Mira Román y dice: mierda, salió linda esta, che. Riquelme está feliz. La tocaron todos en Boca. ¿Y quién sino? Carlitos de Fuerte Apache. Empujándola. No podía ser otro. ¿Estaba adelante? ¿Puede ser, no? ¿Un pasito? ¿Puede ser un pasito? Puede ser. Adelante. Si estaba un pasito adelante, van a salir mis amigos de River así. ¡Está bien, gris y clara! ¡Ahora que le dan clara! Y bueno, esto es así. Los otros días venimos bien hasta que Pocito dijo: un offside grande como una casa. Me putieron los de River. A mí no tenía nada que ver. Yo, me meten cada quilombo, Pozo. ¿Otra vez contra mí? 37. No. Estoy viendo la cantidad de mensajes que hay en las transmisiones. Dice: Brunito, date cuenta, por fin te ves, tiene un olado. Cardona. Toma. No me gusta que metas palabras en la gente. Eso lo decís vos o lo dice la gente. Toma. No me mientas, ¿eh? ¿Lo decís vos o lo dice la gente? No, la gente. Ah, la gente. Un gran abrazo a la hermosa Venezuela. Un gran saludo. Yo digo Venezuela y pienso en Catherine Fulop. Pelota que viene hacia Venezuela, ¿no? Catherine Fulop. Sí, claro. Ajá, correcto. ¿Y el Loba Sabatini? No sé. No, es argentino. Pelota al área del arquero venezolano que la deja correr Velázquez. Qué portador de partido. ¿No? No, no te lo voy a permitir. No. ¿Ves cómo sos? ¿Ves que no nos podemos amigar? Otra vez en contra mía. No, pues este pibe. ¿Le puedo decir algo, Gerardo? Vos sos el productor. Portador de apellido, le dijo a Loba Sabatini. ¿Estás loco este pibe? Otra vez. ¿Qué tiene un perfume? Yo no te lo puedo creer. El Loba Sabatini tiene una carrera hecha, señor. Le cortas el micrófono, está bien. Está bien. Que no te dejen hablar, que te censuren. El Loba Sabatini tiene una carrera hecha, señor. Está bien que le corte el micrófono, te lo agradezco, panza. O sea que mañana a la hora de a todo volumen ya vamos a tener los cruces de Copa Libertadores. Esta mañana se va a saber. ¿Le tocará Boca River a Racing? Esperemos que no. Esperemos que no, que puedan. ¿El de Boca quiere jugar con River? Y pero eso va a ser más adelante. Ahora en octavo seguro que no. Pero. Y adelante tampoco. Y en algún momento se van a tener que cruzar, sí, Pozo. Si siguen avanzando, en algún momento se van a tener que cruzar. Te lo pido, pero no hagas que te cierren el micrófono nuevo. Hoy estás al borde. Hoy es uno de esos días. ¿Te puedo pedir un favor? Vos sos como los chicos cuando llegan visitas a casa. Volvió Juan. ¿Eh? Portate bien. Hace un año, es como, te vienen a visitar esos tíos que no vienen nunca de Mendoza. Y va el pendejo y te echa todos los mocos en un ratito. Te pido, por favor, Pozo. ¿Te comportás? Y ese blanqueo de mirada como... Claro. Ahí viene el tío, le decís. No le vas a querer preguntar por el novio de tu prima que no le gusta. Y entra y dice: tío, ¿y qué tal el yerno? No seas, te están diciendo que no pregunté. Pelota contra el área de Caracas, va Carlitos Tevez, se sacó uno de encima, Tevez lo tiene, Tevez, sí, ¡gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, Carlitos! El 10 en la remera y en el pie. El 10 en el alma, Carlitos. Un partido 10 de Tevez. Otra vez el rebote lo favoreció y luego todo lo hizo la calidad de Tevez para liquidar la historia en un solo tiempo. A Boca le alcanzó una mitad para liquidar a Caracas, para decir acá voy, para decir acá vengo, Carlitos. Como en sus mejores noches, un Tevez feliz, un Tevez pleno. ¡Qué bien Tevez, Boca! ¡Qué bien Tevez! Para lo que viene, Boca se mete en octavos con autoridad. En este final del primer tiempo gana Boca. Ha terminado la primera parte y... segundo tiempo en marcha en la Bombonera con Boca goleando a Caracas 3-0. Presentamos en la fiesta del fútbol el capítulo final de la noche de jueves en la Bombonera. Perdón, diré, vos no estás comiendo una empanada mientras yo relato el partido, ¿no? Ah, ¿me pareció a mí? No quiero mandar el frente a nadie, ¿no? Aquella, ¿por qué no ponchan aquella cámara? Tenemos pruebas. ¿No puede ponchar aquella cámara? ¿Puede ponchar aquella? Mirá cómo come atrás del barbijo, es una profesional. No, y si no mueve la boca, es tremendo, es un ventrílocuo. No lo puedo creer. Es Gasman, el que manejaba Chirolita, me vuelvo loco. Pelota por el costado, sale Caracas.
El partido, pobre griega, no le dimos tiempo ni para morfar. Tremendo somos, el pobre grieguita. Va a venir Guancho, ¿eh? Va a venir Guancho, mirá, hablando de los nuestros. Martín. Va a venir Guancho. Ah, Ancho Arena, pensé que era. No, no te lo voy a permitir. Mirá cómo festeja, mirá cómo festeja el productor. Mirá la alegría. Pero, que... Perdón, manda un audio. ¿A quién le mandas un audio? Ávila, está por entrar. ¿Qué te parece que te va a escuchar el audio antes de entrar? Amigo, también dice, está por entrar, entró Guanchope. ¿A quién le mandaste un audio? ¿Guanchope? Nosotros le decimos la cobra, Guanchope. La cobra le dicen, mamita, querido. Se fue el 27, Franco Soldano, entró el 9, Guanchope, Ávila, me escriben. La primera que toque es gol, me dicen. ¡Epa! Bueno, ¡epa! ¡Epa! Vamos a ver. ¿Qué partido está jugando Cardona? Pases por todos lados y siempre al lado de Tevez. Muy bien. Qué perfecto. Partido, Cardona. Mirá cómo se reconcilia con el. Se reconcilia con el productor, ahora lo aplaude, pero recién apagaba el micrófono. Son dos estos, mamita querida. Sí, un rato y un rato son ustedes. Bueno, tremendo. Son como el Groncho y la dama. Un rato se aman y un rato se aporrean. Pelota atrás para Paul, tirará de frente, no. Abrió para Fabra, centro zurdo, arriba, lo buscan a Guanchope, la sacaron. Y otra vez quedará la pelota suelta. Viene cabeceándola en el medio el jugador Flores. La va a recuperar alto, otra vez Boca, la volvió a ganar Paul. Y la pelota va a quedar en el costado derecho para que venga el centro. Amaga y busca a quien darle, Cardona, propone Pia Pia, amagó. Salió de uno, dejó la pelota abierta, va a venir el centro, no. Otra vez encara Salvio, se pone de zurdo, centro. ¡Guancho, Guancho, Guancho! ¡Le salió al medio! ¡Le salió al medio! Giró bien Guanchope, le salió un tiro débil y al medio, comentarista. Una pena, ¿no? Porque en el giro se advierte un poco aquello que está ancho el bocado. Sí, es cierto, ¿no? Le falta un poquito física, sí, es cierto. Y le falta un poco de rodamiento también en la competencia. Es cierto, es cierto. Quiero denunciar públicamente que me está insultando, panza, chicos. Me insulta. Menos mal que esto es mejor amigo. Es mi mejor amigo. Me insulta por interno, por favor. Mejor amigo, no nos desconozcamos un jueves a la noche, de lluvia. Por favor, te lo pido. Filtró para Fabra, que va como siempre. Busca a Tevez en el primer palo, también busca a Guanchope. Pelota para Cardona, la dejó correr con de Carlitos. Se acomodó el Guancho. ¡Arriba, Ávila! ¡Arriba esta vez de zurdo! ¡Arriba esta vez de zurdo! La dejó correr Cardona con una calidad tremenda sin tocar la pelota. Se acomodó de zurdo, le quiso sacar el arco a Ávila Juan. ¿Qué pasa con el gol de Libertad, peladito? Decilo despacio. Ferreira, los 78 de juego, descuenta Libertad. Ahora Independiente de visitante le gana por 4-2. Y ahora si repasamos, diferencia de gol. Menos 3 para Libertad, menos 4 para Caracas. Libertad a octavo de final. Podés creer, panza, podés creer. Esto es de Libertad, ¿podés creer? Por favor, yo no te lo puedo creer. ¿Y vos qué mirás si vos sos del Delfín de Ecuador? Yo no te miro. Por favor, entra Libertad. Entra Libertad, no nos alcanzan los de Caracas. No prosperó el pase después. Gana Boca con autoridad, pero viene Caracas. Quiere hacer un gol que hasta puede clasificarlo. Mirá lo que te digo. Pelota en profundidad, va contra el área de Boca. Mano a mano, tiene un caño. ¡Qué golazo! ¡Se le erró al arco! ¡Le erró al arco! ¡Le erró al arco increíblemente! Robert Hernández, el mismo que erró el penal. Este pibe no duerme esta noche, Juan, ¿eh? Se le fue la vida en esta. Caracas va a ganar Boca, va a ganar Boca. ¡Ganó Boca! ¡Ganó Boca! ¡Ganó Boca! ¡Ganó Boca! ¡Ganó Boca! ¡Ganó Boca Juniors! ¡Ganó Boca Juniors en la Bombonera! Con un Tevez brillante. ¡Ganó Boca! Tevez por 1, Lisandro López de cabeza, Tevez por 2, ganó Boca, se metió, como ya lo sabíamos, en el copón 1, pero en esto del día a día y de ver qué hace el vecino, porque uno siempre mira, Juan, lo que hace el vecino, dirán los de Boca, nosotros terminamos con un puntito más en el grupo, ganó Boca su grupo con claridad, con muchísima holgura respecto de los segundos. Ha ganado Boca y se mete en el famoso Copón 1. Boca Juniors, el Boca de Russo, el Boca de Tevez. Hoy más que nunca fue el Boca de Tevez. El Xeneize está feliz. Ganó Boca 3-0 y allá va por el sueño de la Copa.